Mobile y Diseño es una empresa con más de 20 años de experiencia en Marbella, especializada en mobiliario de lujo, alta decoración e interiorismo. Realizamos proyectos de decoración adaptados a cada personalidad. Estamos en carretera de Cádiz, kilómetro 189, Marbella. Teléfono 952-83-7601. Mobile y Diseño patrocina este espacio. Estamos en la zona de la Costa del Sol, la Sarquía. Aquí hoy vamos a finalizar este año Fitur, esta edición 2014, y vamos a despedir con cosas nuestras de la tierra, ¿no? Son las de Málaga, de la Sarquía, productos malagueños, el salmorejo, que es lo que nos han servido ahora, y por supuesto también los bandoleros, que representa también a José María Trempanillo, y ellos vienen, y su ayudante, y ellos vienen representando tres provincias, me decía, pero ellos mismos me lo cuentan. Bueno, José María Trempanillo, ¿tu nombre? Sí, Juan Carlos. Sí, sí. Juan Carlos es mi nombre. Ya sois varios años, ¿no?, los que venís a Fitur, que sí, nosotros seguimos, hacemos fotos y... Sí, sí, llevamos 4 años viniendo. Bueno, nos traen, llevamos 4 años que nos traen. Tiene mucha aceptación porque realmente fuera la cultura y era recordar por otros tiempos que realmente existieron. Y hoy día también existen los bandoleros, aunque no vayan vestidos, ¿verdad? El bandolero, ¿verdad? Sí, sí, pues entrate así. Nosotros venimos vestidos de José María Hinojosa Corbacho, área El Tempranillo. Entonces yo sé, es una vivencia de aquella época en la que está relacionada en unos pueblos que hay en esas comarcas, Sevilla, Málaga y Córdoba. Y entonces una ruta que hay de pueblo, en el cual pues hay museos, hay un restaurante recreado en la época de José María el Tempranillo, en el cual hacemos unos atracos, hacemos unas comidas espectaculares del tiempo, bueno, manteniendo siempre la cultura de ese tiempo. Y es impresionante, hacemos los asaltos bandoleros, que la gente eso le encanta, vamos. Van para que los bandoleros le hagan un poco el teatro este que hacemos. Y aquí lo hacemos calle distante, ¿no? Aquí que te diga mi compañero, esto es un bombazo. Hemos visto tantas películas representativas de aquellos tiempos, de la Serranía de Ronda, yo que soy de Ronda también, ¿no? Y que me siento pues malagueña total, 100%, ¿no? Realmente pues me gusta siempre hablar con ustedes, ¿no? Y que sepáis toda la historia, porque además os la había aprendido, vais caracterizado igual, sí, sí, el igual. Trabuco, ¿no? Pues se llamaba... Sí, sí. Mira, tengo aquí un trabuco de aquella época, reflejado aquí, y es una simulación, pero bueno, en hechos reales sería más o menos así, de este tipo. ¿Cuántas fotos habéis hecho en esta edición de Fitur? Yo ahora mismo no lo sé. No, ni idea. Y todos los cuelgan en las redes sociales, sí, eso sí. Hemos pasado unos momentos muy divertidos contando chistes, comiendo esta comida tan rica, y vamos a hablar con el ayudante, ¿no? Que si tu nombre es... Salvador Jiménez. ¿El nombre de Anda por Casa o realmente qué representa? El verdadero. Nombre de pila. Bueno, pues el ayudante es muy simpático porque nos ha contado también chistes muy graciosos, ¿no? Y todo muy de aquí, muy andaluce, ¿no? Andaluce, vamos, de pura cepa. ¿Qué te ha parecido? Autóctono del terreno. ¿Qué te ha parecido este año Fitur? Pues bien, como todos los años, muy bien, muy simpático todo, esto, lo otro. Y para adelante. Tendrá aquí Andalucía y eso, que han pasado hasta una chica israelita a probar aquí la comida de aquí, ¿no? Que era, y bueno, que los bandoleros han cantado, ¿eh? Sí, 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 bueno, ya, vuelvo, que tengo que ver, vuelvo, y aquí son muy amables la gente, bueno, está muy bien, En aquella época los bandoleros no tenían teléfono, ¿cómo así? ¿Cómo ligabais con la chica? ¿Le dabais el teléfono? Porque ahora, venga, dame el teléfono, que ya quiero ponerme en contacto con vosotros, quiero llamaros, ¿cómo se hacía antes? Vamos a ver, yo... Te puedo decir que cuando estaban los bandoleros, en la época de los bandoleros, no había teléfono, pero se comunicaban. Ellos mismos se comunicaban que era a través de... Iban andando kilómetros y kilómetros, ¿eh? Pero andando. El que tenía un caballo, eso era porque lo robaba, ¿eh? Los bandoleros tendían a robar mucho por ahí, en los cortijos, que la gente de... que tenía dinero y tenían caballos en los cortijos, pues ellos entraban y robaban, el que podía robar un caballo. Entonces José María el Tempranillo fue un bandolero que era muy famoso en esa época, fue un bandolero espectacular, él tuvo sus cosas y unas costumbres muy bonitas, él fue un bandolero romántico que vivió con una chica un romance muy bonito y tal, contártelo sería estar aquí varias horas, pero bueno. Si a ti lo
Había bandoleros buenos también, que robaban a los pobres para dar los ríos, como otros bandoleros que tenían buen corazón y que se enamoraban y eran sensibles, como el que es más, aparte de ser duros también en lo que es la batalla, pero bueno, que también la sensibilidad también era... Claro. Él tenía una sensibilidad, además lo cuenta en los relatos que hay escritos sobre él, de que era sensible, era un bandolero, pero bueno, él creo que es el único que robaba a los ricos para darle a los pobres, ¿eh? El único que se comprueba que sí, ¿eh? que hay pruebas de que él lo que hacía, robarle a los ricos para los pobres, que es claro. Estuvo ahí, hubo ahí en Ronda una serie de Curro Jiménez, que no era un bandolero, Curro Jiménez no fue un bandolero, entonces se recrea un poco la imagen de lo que fue José María el Tempranillo ahí, en lo de Curro Jiménez. Sí, y no era la misma, pero bueno, es un tipo de bandolero de lo que... En aquella época que había tantos caciques, ¿no?, que tenían sus tierras y explotaban realmente al pueblo, explotaban, ¿no?, porque casi que trabajaban por la comida y si robaban una patata, no vea la que le caía, ¿no? Y él hay un relato sobre él en el cual él fue a un cortijo donde el dueño del cortijo le arreaba a los que trabajaban. O sea, era un tipo malo, le arreaba mucho, no le daba comida, en fin, los tenía como en una esclavitud muy, así que digamos, y el bandolero José María el Tempranillo mató al dueño para que no hiciera con ellos lo que y legaron lo que aquel dueño tenía, los propios trabajadores que vivían en aquel cortijo. Sí. Toda esta historia, y me alegra mucho de que venga ya a representarlo un año más. Espero que nos veamos el próximo año en Fitur, que ya me imagino que cuando terminéis tan cansado que dirá, bueno, el año que viene no vamos, pero nosotros nos pasa igual, que decimos, estamos tan cansados que no vamos, pero aquí estamos otra vez. Hay que volver. Muchas gracias y enhorabuena por el papel que representáis ahí de las tierras malagueñas, de nuestra Andalucía. Gracias. Hablamos con Gustavo Romero, que representa también La Sarquía, que el año pasado tuvimos también el placer de conocerlo. Nos hablaba de los productos típicos, tenía un stand muy diferente a lo que es este año, porque él mismo lo había organizado, entonces lo había organizado con mucho cariño, había traído esa guasa de pan, bueno, un mérito, porque traerse aquí a Fitur pues todos esos productos y conservarlo y decorarlo y ponerlo para que todo el mundo pues sea el atractivo, ¿no?, de aquí de la Costa del Sol, es complicado. Así que este año te has liberado un poco y has venido a disfrutarlo más bien, ¿no? Pues sí, muy bien, gracias. Este año hemos venido a disfrutar más de Fitur que de trabajar, hemos venido a ver lo que los compañeros están ofreciendo, a ver lo que se está haciendo y bueno, y como todos los años, aquí encantadísimo de veros a todos, a los amigos, a los bandoleros, a vosotros, a la prensa y nada, y daros las gracias por año tras año pues volver aquí a Fitur y poder cubrir este evento tan importante que es para nosotros, sobre todo para la Axarquía, que es la gran desconocida. Y gracias a vosotros pues estamos difundiendo pues lo que es la marca nuestra, que es la Axarquía. Y sobre la gastronomía de la Axarquía de este año, pues bueno, pues ya estáis viendo, hay vídeos hechos de las tapas que nos están dando a degustar y a probar, y es verdad que es una cocina muy moderna, pero sin perder el encanto de nuestros productos típicos como el gazpacho, el ajo blanco, pero eso, envuelto pues en la fusión y en la modernidad, que es lo que se lleva ahora. También para algunos como nosotros nos gusta también eso, en los gasas esa grande, la isla de chorizo, todo pues como era. Todo cabe. Hemos tenido este tipo de etapa degustativa pequeñita, pero también hemos tenido nuestro choricito, nuestra morcillita, nuestro jamoncito con esta grasita que nos gusta tanto, porque este jamón con la grasita, que es lo que más nos gusta, la grasita. Siempre nos vamos a lo peor, pero no, lo hemos tenido también, y eso es una cosa que no podemos perder, nuestras típicas chacinas de la Axarquía, que por cierto tenemos una fábrica en la Axarquía que es en el Colmenar, donde hacen unas chacinas buenísimas. Ahí está buena. ¿Y cómo ves este Fitur 2014 comparado con 2013? Bueno, este año es verdad que está un poquito más tranquilo. He estado comentando con varios compañeros de trabajo y eso, el tema de las citas y el tema de todo. Y es verdad que viene la gente un poquito más apagadilla, un poquito más... Será por lo que tenemos inculcado desde ya llevamos 3 años hablando de la crisis y eso, y quizá la gente ya está un poquito cansada de escuchar esto y eso...
yo qué sé, creo que es hora de empezar a tirar de la manta y airearla y empezar con energía este nuevo año, que creo que va a ser un año muy bueno, ¿eh?, para el turismo. De hecho, los números que se están dando ahora mismo en el Ministerio de la Industria del Turismo son muy, muy, muy positivos, y esperemos que este año sean aún mejores. Vamos a despedir con nuestros amigos los bandoleros, lo ponemos todo aquí, y yo creo que despedimos este año la 34ª edición de Fitur 2014, la despedimos pues en este buen ambiente con nuestros compañeros, diríamos también de faena, de la tierra de Andalucía, y que nos veamos bonita, muchísimo tía, y intentaremos también ir a la Axarquía y mantener ese contacto más veces. Soy bienvenidos todos a la Axarquía, bienvenidos a nuestra tierra, ¿eh? Bienvenidos a nuestra tierra, gracias. Pues desde aquí despedimos Fitur hasta el próximo año, nos vemos por ahí, por las tierras malagueñas, por Marbella, por la Axarquía, por esa tierra nuestra de Andalucía. Cristina Sekeli, empresaria del sector inmobiliario, patrocina este espacio. Propiedades en exclusiva. Estamos en Puerto Banús, Muelle Rivera, local 61, teléfono 952-810102. Mobile y Diseño es una empresa con más de 20 años de experiencia en Marbella, especializada en mobiliario de lujo, alta decoración e interiorismo. Realizamos proyectos de decoración adaptados a cada personalidad. Estamos en carretera de Cádiz, kilómetro 189, Marbella. Teléfono 952-837601. Mobile y Diseño patrocina este espacio. Restaurante El Rinconcito, basada en cocina tradicional, el mejor lugar para disfrutar. Situado en primera línea de playa. Estamos en la urbanización Costa Bella, calle Berlín, número 20B, Marbella. Abrimos todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Teléfono 952-839404. El Rinconcito patrocina este espacio. El Gaucho de Banús, cada vez más cerca de la inauguración del lugar ideal para comer la mejor carne, el lugar para los mejores eventos, el lugar para encontrarse con amigos. El Gaucho de Banús patrocina este espacio.